A Matança no es que, o sea, antiguamente la gente mataba, no como ahora, mataba con cuchillo y deitaba un. Vinha a mejor tres o cuatro hombres y agarraba un marrano y un tío en un banco y allí ya era cuando mataban, tío en un cuchillo y mataban. Y la mujer daba un volta a agarrar sangre para hacer. Y agarraban, eran cuatro hombres, los que agarraban a mejor a cinco y agarraban, esto era udantes. Y luego tenía mejor una facha de palla, de este centello, pues lo agarraban, tiraban las patas, tiraban las orejas, el rabo y todo, y lo deitaban así, boca abajo. Deitaban la palla en arriba, prendían el fuego, y pues con las facas raspaban todo. Y luego ya dalí se veía con sangre, se hacían las morcelas, cuando abrían las mantecas, hacían los fariñatos. Y los chorizos también hacían pues, de toda carne, se lavaban las tripas y todo, y se aprovechaba todo, pero ahora ya no se aprovecha. Ahora ya agarran las tripas, siempre íbamos al ribero a lavar las tripas, las teníamos limpias, o bucho, siempre era para las mujeres cuando vinieron, cuando iban a lavar, esto como se llama, cuando tenían vino quente al lumi y traían el bucho ya limpio, o asaban, ya ves, currillo que, y toda la gente comía de él. Era el primero que se comía. Y luego, ahora es distinto. Porque luego ya se hacía las chorizas, eso sin con máquina, igual que se hace ahora. Hacían las chorizas, hacían los fariñados, como se llama, los salchichones, los presuntos, los pisaban, ponían una tela por baixo, y con un anzol, y pisaban para tirar el sangre que tenían el oso moro que llaman, y luego ya le deitaban a sal. Y allí ya la gente hacía las cosas, no como ahora, que la gente hace las cosas a peso y todo. Entonces era así que se hacía. Y el presunto se comía en un año, no había que esperar a otro año, porque como no habría para comer, se comía de todo. Ahora, sin embargo, este año, ahora en el tiempo que estamos ahora, es distinto. Porque ahora llegan, ya no detan, llegan dando un tiro en la cabeza, o detan fuera, o sangran, o matan para tratar el sangre. Y lo único que hacen es chamuscar más de con este, ¿cómo se llama? O con suplete y con butano. Ya a mismo toxinho. A mismo coro de tocino fica más rico, no como si un atar con palla, fica más tenreño, más así fica peor, fica más rico. Y se hace la misma, se hace agarrar su sangre para hacer las muselas, porque las muselas se hacen con pan, ya que te más bien asente y se pica. Y luego ya después se le deita, que se pone a brandar el pan. Y luego ya se pica por cada pan, se deita una bola de manteca. Se tiene que ser una bola sin grande, con las dos manos, una bola de por cada pan se deita. Y una sola picada también por cada pan, para hacer las morcelas. Y así se hacen las morcelas, por cada bola de. Por cada pan, bola de esta, ¿cómo se llama? De manteca y una suola grande, todo eso se pica, bien picadinho. Y así se hacen, luego ya se deita en una barraña o en una artesa de esas, ya se le deita todo, y ahí ya se le deita el pimiento, y se le deita a sal, se le deita unos cominos y un poquito de alho, y luego se le deita el sangre, y a todo se alinea todo y ya fica ya todo preparado para hacer las morcelas. Y los fariñatos es distinto que se hacen. Los fariñatos es también igual. Una bola de manteca con por pan.
mas o que ten é que os fariñatos há que derretir a graxa. Cando já está derretida a graxa, é cando já o pão já está almoxido, se le deita, e já ali a cebola tamén já vai frita na mesma panela co manteca. E logo já se le deita un poquinho ali de pimentón, de pimento. E logo já o pão já está abrandado, se le deita uma copa ou duas deste, como se chama, do orujo, que é de aguardente, e logo se le deita os anises. Já se envolve tudo e já fica para encher. E logo já está que seca, já se colga, já está que seca. E se é a matança. E o tocinho, já sabemos que se le deita sal e as costelas tamén, os lomos tamén, aquel que quer os lomos novos, ou seja, os quer ben, os adoban tamén. Deitam agua numa panela, bueno, num recipiente, num barriñão grande, se le deita agua, se le deita alho, se le deita sal, e ali se meten uns lombos e pimentón, e logo já depois estão dois ou três dias, ainda que agarram o sal, e logo já se colgam, e logo a gente já os mete também numa tripa, e as põe a secar. Isso é o da matança. Uhum. Tá.